Hoy estrenamos El Sicario, un podcast de 5 episodios de Noticias Telemundo Investiga, donde se narran los 3 meses de entrenamiento de un joven para convertirse en un asesino a sueldo del cártel Jalisco Nueva Generación. Aldo Mesa nos cuenta más sobre este estremecedor testimonio. Es un lugar donde se crea un sicario. A través del testimonio de El Sicario, nos internaremos en las entrañas del cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal más poderoso de México que ha creado su propia escuela de sicarios. ¿Qué dice la manta? Allá se llama la Escuela del Terror. ¿Y ahí se llaman quiénes? ¿Los miembros? Así le habla Mencho. ¿Qué es una escuela de terror? Una escuela del terror es un lugar donde se crea un sicario, un guardaespaldas, un custodio. Las fuerzas que ahorita llaman especiales de dicho cartel. ¿Por qué el nombre? Porque vives, comes, sueñas con el terror ahí. Al inicio del relato escuchamos cómo Francisco, el sicario, llega a un narcocampamento en Tala, Jalisco, junto con otras 18 personas, todos contra su voluntad. De allí solo se podía escapar con las patas por delante. Comer carne humana de los ejecutados sería su rito de iniciación. Y abrió la pierna y extrajo un pedazo de carne. Yo fui el primero y me dijo, cómelo. No se vale vomitar, cómelo. Y volteé a ver al jefe de la plaza, es tu bautizo, tú dices. Y lo agarré sin dejar de mirarlo y lo comí y lo traté de mascar y lo pasé. El sicario nos revela detalles sobre los entrenamientos extremos a los que son sometidos, pruebas físicas y psicológicas muy violentas impartidas por exmiembros de seguridad de diferentes países. ¿Por qué estás aquí? Conoceremos las historias de algunos jóvenes que fueron reclutados contra su voluntad. En un minuto desapareció. Es el caso de Antonio, secuestrado en Tala, Jalisco. Bajé a la tienda y cuando regreso ya tenía sus 2 mochilas y ya tenía otro semblante. Ya estaba triste, cabizbajo, como amenazado. ¿Cómo es la entrevista con un sicario del cártel Jalisco Nueva Generación y en qué condiciones? Eso también lo revelaremos.